Un contrato anual, no puedes tener un contrato por 6 meses. Salvo algunos corredores que normalmente en agosto o así se permite que pasen para hacer el final de temporada la prueba en algunos equipos. Pero son los que son jóvenes. Sí, sí. Está Luego bien. Hay veces que cada vez se puede encontrar con los dedos de una mano que a lo mejor ceden un corredor o un equipo a otro equipo. Pero esto es una cosa que ya ha ido desapareciendo incluso. Pero está permitido, ¿eh? Está la permitido. Lo tiene que autorizar la Unión Ciclista Internacional, alegar por qué se... ese cambio en una carrera en particular, y muchas veces, bueno, pues para darle presencia a un corredor de la zona que a lo mejor su equipo no va a correr y permitirle así correr en su casa. Vamos a ver que estos tres han abierto un hueco. Es Kaczynski, ¿no? El hombre de la Astana. Sí, sí. Y Moreno, Stegmans. Bueno, Dani Moreno, que recuerden, está bien en la clasificación general, sexto. Podría ganar algunos segunditos en la etapa de hoy. Kaczynski, Stegmans y Dani Moreno, los tres que se han metido ahí en ese corte, que efectivamente ha hecho hueco respecto a la cabeza del pelotón. Vamos a ver cuánto. Sí, sí, pues un hueco interesante, ¿eh? Ahora ya hay algunos que intentan reaccionar. Vamos a ver si podemos volver a ver también a los hombres que marchan por delante, ¿no? Que en estos momentos son los que tienen más opciones de luchar por el triunfo de etapa. Recuerden que la general está con Joaquim Rodríguez, líder, Alberto Contador a 13 segundos, a 51 Fromm, a 1.20 Valverde, a 2.59 Gesing y a 3.29 Dani Moreno. 7 kilómetros para meta, estos vigilándose. Yo creo que tienen un desgaste tan agudo todos que dicen, mira, nos la jugamos casi al sprint en el último kilómetro, porque si me voy solo va a costar menos trabajo recogerme. Bueno, por déjenlo prueba, déjenlo prueba. Ha hecho un cambio de ritmo el corredor del conjunto Bacan Soleil, Cummings, que ha salido rápidamente a su rueda, también Viviani. Y ahí están llegando también a esta pancarta de los últimos 7 kilómetros el terceto de Kaczynski, Stegmans y Dani Moreno, que pasa a 31 segundos de diferencia. Yo creo que la carrera está adelante. Ya no, estos tres no creo que tengan opciones de cazarles. Porque... No sé, habrá que ver, hombre. ¿Sí? La verdad es que el terreno ahora ya es más favorable para los escapados, ya que desaparecen los repechos. Pero claro, hay muchas veces ya la fatiga, el que comiencen las hostilidades entre ellos, puede crear que bajen un poquito el ritmo y se te pueda echar encima otra vez el pelotón. Y les obligará otra vez volver a ponerse de acuerdo en esos relevos. Ahí Viviani ahora también pasando. Y aquí ya están ahí un poquito todos, huelen que está el triunfo cerca, pero tienen mucha fatiga en las piernas y no saben un poquito cómo resolver. Ahí va Flecha ahora, vamos a ver, que lo prueba el corredor catalán del conjunto Sky, Gerdeman, que ha salido ahí rápidamente a su rueda. Buen buenísimo, ataque, buen ataque ahora el de Flecha. Sí, sí, además, sí, manteniendo, no, ahora se ha sentado. Gerdeman es hueco, que creo que se ha sentado antes. Sí, sí, se ha visto que él no llegaba, cuidado que estos ataques... pueden ser buenos, ¿eh? Lógicamente ahí Orica tiene que intentar hacer algo porque tiene dos corredores, pero ese es un buen ataque el que acabamos de ver para Flecha. Bueno, aquí es que simplemente crear un poquito de dudas, que es lo de siempre, el primer ataque o el ataque ese que se crea un pequeño parón, una incertidumbre en los compañeros de fuga, te hace abrir un hueco y aunque la fatiga sea muy similar a la de todos, ese hueco ya te hace... exprimirte al máximo, los otros tienen dudas, no quieren trabajar para otros y esas dudas son las que ahora mismo está manejando Flecha para conseguir una nueva victoria en la Vuelta a España. Vamos a ver si podemos ver la referencia que tiene respecto a sus perseguidores en este momento el corredor catalán del conjunto. Oh, están llegando, mira Cummings ahí que ha hecho un esfuerzo duro y está llegando bien, también, ya hemos dicho que es un gran persecucionista. Cummings ya está llegando ahí a la rueda de Flecha, lo mismo que los australianos, también los hombres del conjunto Orica. Ahí Flecha que para ya, levanta un poquito el pie viendo que llega Cummings y le neutraliza. A 5 kilómetros ahora para el final. Fíjate ahí cómo ha levantado, algunos piñones y buscando cadencia para recuperar un poquito las piernas también el británico del conjunto BMC. Ahí está la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Al final llega De Gen, Gerdeman y no he podido ver si era... Viviani es el que va ahí.
Es Clark. Qué esfuerzo, fíjate, es Clark. qué fatiga. El que me ha dado una sensación terrible ha sido Kami. Sé cómo ha llegado. Ha habido un momento atrás ahí que se abría, dejando un hueco, como invitando a otros, pero luego, como metiendo ahí un turbo, ¿no? Que parece que a veces se tiene cuando la diferencia es. Claro, pues que sigue intentándolo, ¿eh? También ahora parece que. Sí, pero esto es por tal vez por Dani Moreno, ¿eh? Porque Kessin puede ver peligro al acercarse a Dani Moreno. Bueno, aunque tiene un minuto ahí de ventaja, o sea. Pero bueno, lo de siempre aquí. Al rival hay que darle mucho coger las diferencias y como para perderlas tontamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que por eso ahí está trabajando Rabobán, que lo que busca es simplemente, yo creo que neutralizar a Dani Moreno. Bueno, pues ahí vuelven a estar 6 y tan solo, como decía Pedro, se ha quedado Elia Viviani, el corredor de Liquigas. Viviani no va lejos, pero lógicamente a esto les interesa que el corredor italiano, el más rápido, el sprinter de la fuga, no esté ahí. Ahí están cazando ya Dani. Y ahí arranca también otro corredor del conjunto Omega. Quiere pelear, ¿eh? Martin, ¿no? Parece, por la manera de la bicicleta, Tony Martin. El corredor que busca ahora marcharse por delante. Fíjate, les veo a los corredores un síntoma de fatiga terrible, ¿eh? No, es que esto de nuevo pica un poquito hacia arriba, todos son falsos llanos aquí. Sí, es que cuesta. Esto es Galicia. Esto no es La Mancha. Aquí quizás sí que todos habrán sacado la conclusión de que Cummings... Flecha, parece que... Bueno, pero ahí Thomas Degen no quería dejarle... Vamos. Ahí va Cummings. Cuidado este, que ese ataque es peligroso, este, ¿eh? Sí, porque se le ve muy este fuerte. Es un ataque peligroso porque ha demostrado que tiene buenas piernas. Yo creo que es Clark ahora el que está intentando reaccionar. Flecha también se mueve, Degen... No, es Meyer, ¿eh? Meyer el que ha reaccionado. Fíjate que hemos visto que parecía que iba justito y en cambio ahí está sacando su calidad de Degen, que se le ha cortado, ¿eh? Flecha ha cogido bien la rueda del corredor catalán del conjunto Sky, pero ahí Degen que se ha cortado. Flecha que está intentando hacer un esfuerzo enorme para llegar a la rueda de Cameron Meyer. Y Radio Shack trabajando detrás. Esto es que Gerdeman les ha dicho, voy muertecito. Bien, así que yo no voy a ganar la etapa. Porque parecía que eran los hombres que estaban tirando detrás. Este tramo favorable ahora por el que está bajando Cummings. Probablemente en este curveo puedan llegar incluso Flecha y Meyer. Y ahí mira, pues fíjate, Gerdeman de momento está intentando recuperarse y llegar también a las posiciones de cabeza. A mí me da la sensación de que era un ataque bueno el de Cummings. Pero en cambio ahí Meyer y Flecha parece que pueden tener alguna opción aún de pelear con él por el triunfo de la etapa. Qué planta, ¿eh? Ahí cuadrando bien los brazos en el manillar. Fíjate, yo creo que lo tenían un poquito más cerca. No, pero aquí es bajando siempre se te va un poco la distancia. Cuando vas en la bicicleta y tú ves la velocidad, dices, no, está cogido. Pero claro, está cogido si los relevos entre Flecha y Meyer se siguen fluyendo, ¿no? Como se ve en el caso. Cummings ha pensado también lo que tú estás pensando, ¿eh? No va a ser el bueno este ataque. Pero bueno, y los otros tres, que siguen ahí. Ahí pasan la pancarta de tres también en el pelotón. Y el control no nos ha permitido confirmar si era Radio Shack, pero sí que se veía ahí el pelotón enfilado. Vale, como apuran siempre en las rotondas, para acercarse un poquito los dos hombres que van en persecución, Meyer y Flecha. Y eso iba a ser la pancarta de dos, efectivamente. Fíjate, Meyer, que efectivamente nos ha dado una sensación de... Sí, pero Meyer yo creo que no se siente del todo cómodo, porque... A lo mejor también es el típico corredor como Sorensen, ¿no? Que lleva ese gesto de castigo de que no puedo. Ah, no, es Sassovan, el hombre, Tosato. Hombre que está estirando, posiblemente a lo mejor buscando algún corte de ese pelotón en los últimos kilómetros. Ahí va Fromm. Lo que pasa es que enseguida se van a meter en una zona de casas y... Bueno, les queda... Un último giro hacia la derecha, ahí verán la pancarta del último kilómetro y ya siempre picando un poquito hacia arriba van a disputar la llegada. Cummings ahí que intenta aguantar, Flecha está tirando ahí de veteranía. ¿Cómo luchan, eh? Sí, o sea, nadie ha entregado la cuchara. Es que todo el mundo va bastante al límite de fuerzas, Y fíjense cómo está manteniendo ahora ahí el conjunto o el corredor del conjunto de BBC. Juan Carlos. Pues un corredor del equipo Movistar que no hemos podido apreciar quién era, justo ha caído donde la pancarta de 2 kilómetros estaba sentado en el suelo. No digo ningún nombre porque no sé quién era, pero sí un corredor del equipo Movistar que ha quedado ahí enganchado en esa pancarta. Bueno, estaremos atentos también al momento en el que crucen la línea de meta. Bueno, esta imagen siempre engaña, pero me da la sensación de que esta etapa ya tiene ganador. Ya tiene ganador. Esto es un terreno favorable, sí, luego la meta pica un poco hacia arriba. Va con una cadencia muy buena, Meyer.
decir, como tú dices, iba justito, flecha ahí que también le pide el relevo, yo creo sí, que Meyer ha dicho nada. Ya han entregado, sí. Ya han entregado y Cummings que va a ganar la etapa. Segundo triunfo pues para el conjunto BMC después del que consiguió Gilbert. Ha dado muy buenas sensaciones en cómo ha salido al ataque de flecha y luego en su ataque también, ¿eh? Bravo, bravo por el británico que esta temporada consiguió un triunfo en el Algarve. Y que remata con una gran victoria aquí en la Vuelta Ciclista a España. Meyer que entra en la segunda posición y Flecha que se queda tercero. Tantas veces que lo ha probado aquí en la Vuelta y de momento nunca ha podido conseguir la victoria. Ahí Clark con Gerdeman y Thomas de Gendt. Y al final Pedro ha llegado a la fuga. Lo que tú decías al principio. Uh-huh. Ahí estamos viendo a los hombres de Sky que quieren pelear también ahí con Swift. Y Degen Kolb que intentará sumar algunos puntitos también para la clasificación del maillot verde. Benati también buscando colocación. Mersman que arranca. Y ahí Degen Kolb que empieza a pegar esos zapatazos potentísimos que es capaz de pegar el corredor alemán y que le llevan a imponerse también ahí en el sprint del grupo. Bueno, buena etapa, ¿eh? Yo creo que hemos visto una fuga de un nivelazo y con gente muy experta que ha sabido moverse en la parte final. Y ahí entra Gilbert sonriente. Gracias a la victoria que ha conseguido Cummings, el corredor de BMC. ¿Te acuerdas el que estaba ahí en el Tour cuando pinchó Cadel Evans el día de las tachuelas? De las chinchetas que había en la carretera y que fue el que llegó y le dijo, no, si yo sí, no... Sí, muy pinchado también. No, yo creo que fue Moinar el que le dijo que iba pinchado y luego fue Cummings. Ah, verdad, ¿no? que llegó ahí. Sí, es verdad. Sí, sí, y ahí estaba perfecto, ya con sus compañeros sí, celebrando también este éxito, el corredor del conjunto BMC. Me ha sorprendido un poco, ¿no? Ese movimiento de Saxo Bank, la verdad es que sí que parecía que no, que tenía alguna intención, pero no. Siempre hay que estar ahí atento, ¿no? Por probarlo a veces puedes llegar a tener una opción, ¿no? Que se corte. Estaba difícil porque la llegada se ha visto que era muy cómoda a pesar de esas rotondas. Este hombre, Steve Cummings, que es uno, viene de la pista, es uno medallista de plata en persecución por equipos de los Juegos Olímpicos en Atenas en el 2004, campeón del mundo también en esta disciplina en el 2005. Y comenzó su carrera profesional en 2005 con el equipo belga Lambu Credit. Ahí le estamos viendo, ganador de esta decimotercera etapa en el Ferrol, segunda fuga pues que llega en la Vuelta Ciclista a España después de la que consiguió Clark, el corredor del conjunto Orica Greenwich en Valdezcaray, un hombre que también estaba hoy aquí en esta fuga. Bueno, pues BMC, que ya sí, culmina casi podríamos decir su vuelta, con este segundo triunfo de etapa. Bueno, estamos viendo a Cummings celebrando su triunfo, como él decía, el más importante hasta ahora en su carrera profesional de este expistar, que ya lleva unos años, 6 años aproximadamente, en equipos profesionales disputando carreras importantes. Este año ha estado en el Tour, donde ahí lógicamente mucho más centrado en el trabajo hacia sus compañeros, y aquí ha podido gozar de una oportunidad en una gran fuga. Yo creo que hemos visto un final de etapa muy bonito, diferente evidentemente a los sí, repechos, pero nos ha costado ver una etapa sí, de estas, sí, que llegue pero... una escapada y que además ha vuelto a ver claramente que lo que cuesta ganar una etapa, que no es nada fácil. Y lo que ha costado hacer la fuga, sí, que sí, al principio ha habido infinidad de ataques. Y el nivel que hay que tener, porque la fuga primero tiene que tener nivel y luego, claro, esos corredores de nivel que tanto hablamos sean capaces de soportar esa presión que les ha metido Argos y Mano durante 120 kilómetros. Y al final lo han logrado, pero ha sido un duro trabajo por parte de todos. Hay muchos aplausos para Joaquim Rodríguez también. En el momento en el que recibe otro jersey rojo de líder de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, Pedro, y a partir de mañana el triple esfuerzo, que insistimos siempre en comentar que estas etapas no hay que analizarlas de manera individual, sino en la acumulación de los esfuerzos que van a suponer. Él decía que alguno va a explotar en estos próximos días. Alguno de los primeros, claro. La trompeta de guerra va a salir a relucir mañana. Como primer paso con un puntito de pausa, ¿no? Cada uno sabedor que son 3 esfuerzos durísimos y sobre todo a diferencia de lo que hemos vivido en esta Vuelta a España, no solo es un final en alto, sino que va a ser un final en alto acompañado con puertos que hay que ascender anteriormente. Esto supone que las fuerzas de todos, ya castigadas del esfuerzo de tantos días de Vuelta a España, pero sobre todo que se van a ir gastando anteriormente en esos puertos, pues hace que ya el más fuerte se empieza a vislumbrar de una manera muy clara. Así que guerra,
y nuestro amigo el tío del mazo, o algunas pájaras empiezan ya mañana a sobrevolar sobre favoritos y gente de la clasificación general. Ahí está David Blanco en el podio, el ganador de la Vuelta a Portugal este año, entregándole el maillot de la montaña a Alejandro Valverde, el corredor del conjunto Movistar, que como nos comentaba Juan Carlos, han visto cómo hoy sufría una caída también José Joaquín Rojas, el corredor murciano, que ya tuvo que abandonar el Tour por culpa de una fractura de clavícula, que puso, llegó a poner en peligro incluso su participación en los Juegos Olímpicos. Valverde no ha tenido ningún problema en mantener ese maillot de la montaña, ya que hoy no había ninguna cota donde se pudiesen jugar algún punto, ¿no? Mañana ya, lo hemos dicho, ¿no? Mañana es un día diferente, mañana ya puertos de primera en el camino y de tercera categoría, que hará que ese maillot, si lo mantiene Alejandro, es por el buen resultado que logre allí en Ancares. Valverde, Joaquim, Simon Clark, Contador y Pim Lichard, los cinco primeros ahora en esa clasificación de la montaña, que yo creo que tiene pinta que va a ganar uno de los de la general ya, tal y como están las cosas. Ahí está Joaquim Rodríguez, el maillot blanco también, el maillot de la combinada para el corredor catalán del conjunto Katyusha. Sonriente como siempre Joaquín, viviendo un momento dulce una vez más en la Vuelta a España. Otras veces a estas alturas estaba preocupado por esas contrarreloj que le hacían que quedaban, ¿no?, vislumbrar un final feliz. Ahora, aunque tienes ahí un rival muy complicado de aguantar, como es Alberto Contador, él mismo confía en sus fuerzas. Ha hecho una gran preparación a esta Vuelta a España y ahí se está viendo perfectamente sus frutos, manteniendo siendo el corredor cabeza de distintas clasificaciones. Ahí tienen ahora la clasificación de la combinada con Joaquim, Alejandro y Alberto Contador. Esta sí que es una clasificación que en los últimos años siempre han conseguido los hombres que pelean por la clasificación general de la carrera. Los corredores que van a dormir la mayoría aquí en esta zona o en Coruña, y mañana tendrán que hacer un pequeño traslado hacia la zona sur de Lugo para en Palas de Rey arrancar la etapa de Ancares. Esta flecha que recibe el premio de la combatividad, la verdad es que es un premio que realmente merece, no solo por hoy, sino por tantas veces, ¿no?, en las que pelea por triunfos este hombre, que como saben va a correr en el conjunto Bacan Soleil la próxima temporada. Me voy a decir que mañana es una etapa cortita, 150 kilómetros, pero bueno, son cinco puertos de montaña, dos primeras, dos terceras y un segunda categoría. Vamos con Juan Carlos. Pues estamos con Alejandro Valverde, un día más. Hablamos con los corredores que pillamos por aquí, que tienen que acudir a podio. Alejandro, que llega el tríptico. ¿Vas a dormir bien hoy o no? Vamos a ver, esperemos que sí. Mañana pasado y al otro son tres días importantes y claves. Hoy pensábamos que iba a llegar la fuga, iba a ser un día, bueno, al final ha llegado, pero que iba a llegar con minutada, pero no ha sido así. Y al final ha sido un día realmente duro. Tanto que ha habido corredores que han llegado a más de un cuarto de hora del vencedor. Yo creo que es un buen termómetro. Sí, no, ha sido una llegada, un día durísimo. Todo el día a tope, continuamente, arriba, abajo, aire, de lado, de frente. Ya hemos llegado aquí mal, jodidos. Tú has estado en mil batallas, has pasado mil cosas, mil historias. Cuando se acerca un momento tan clave de la carrera como estos tres próximos días, ¿hay mariposas en el estómago o ya no? No, hombre, siempre tienes un poco de incertidumbre. Pero si te encuentras mal, sé que tienes más mariposas. Pero si me encuentro como estoy ahora mismo, creo que, bueno, tienes el nerviosismo, pero bien. De los tres días, ¿cuál es el que a ti, a priori, te gusta más? Cualquiera de los tres. Gracias, suerte. Gracias. Está bien, que no te preocupen estas etapas y que digas cualquiera de los tres. Yo creo que, ya lo ha dicho, ¿no?, con victoria de etapa, con la moral, a pesar de ese traspiés sufrido por culpa de una caída el día de Valdezcaray, la carrera le está yendo bien, ¿no? Sí, aunque sí, tiene gente francamente buena por delante, pero sabe que lo que hay que tener ahora es calma, ¿no? Que tu momento de forma es bueno, no cebarte demasiado para tener sobre todo esa resistencia final e ir viviendo día a día. Mañana Ancares, Lagos, Cuitu Negro, cualquier día puede ser grande o no, pero lo que trata, al menos en un corredor de la general, es que no sea un día negro.
Ahí el equipo Rabobank, mejor equipo en la jornada de ayer, en ese mirador de Zaro. Ahí están Lars Bom, Grisha Niermann y Juanma Gárate recibiendo ese premio como mejor equipo en la jornada de ayer. Juanma Gárate, que seguro que también va a tener que estar bien activo en estos próximos tres días para apoyar a Robert Gesing, ¿no? Que ahora ya parece que se ha definido como líder del equipo. Mollema está décimo en la general, pero ya a 6 minutos, es decir, casi doble de tiempo, ¿no? Del que tiene Robert Gesing, el corredor holandés del conjunto Rabobank. Y bueno, y como decíamos, pues mañana, ¿no? El Alto de Castro de tercera, Vila Esteba de segunda, Alto do Lago y luego ya Folgueiras de Aigas y la subida final al puerto de Ancares, de 1.470 metros de altitud. Juan Carlos. Estamos con el más combativo de la etapa, el arquero, Jon Antoni Flecha. Ah, más no se puede pelear. Pues la verdad que no, ha sido un día disputado desde el principio, ha costado muchísimo hacerse la escapada, con mucho viento, no ha sido una escapada de las permitidas, ¿no? El pelotón ha intentado en todo momento tener la carrera controlada, pero la verdad que éramos buenos corredores ahí en la escapada, nos hemos sentido muy, muy, muy bien hasta el final, y bueno, lástima, a mí me ha pillado un poco el ataque de Cummings un poco a contrapié, ¿no? Cuando iba yo delante en cabeza tirando de ese grupo, cuando había un ataque. Y aún así lo he intentado, ¿no? He salido a rueda de Cameron Meyer. Lo hemos tenido muy cerca a Steve, pero bueno, no, una pena. Pero bueno, estoy satisfecho porque yo creo que lo he intentado al máximo, he dado lo mejor de mí y bueno, al final eso ha sido un tercero, pues un tercero. Pero tú tenías muy claro que casi era hoy o se acababan las oportunidades con las pocas etapas que quedan. Hombre, no te voy a mentir, yo en Pamplona, los días antes de salir de la vuelta, marqué una página en el libro y esa marca era el día de hoy. No he vuelto a mirar la etapa hasta esta mañana, pero bueno, era la que tenía marcada. ¿No tienes ninguna para la próxima semana? No he vuelto a marcar ninguna, pero bueno, habrá que ver. Tampoco he salido con la mentalidad de intentarlo, ¿no? No me he obsesionado, sabía que simplemente que, bueno, que podía ser un buen día. Y ha habido un montón de ataques y en todo momento, bueno, he tenido presente eso, que podía ser un buen día para la fuga y así ha sido, ¿no?